Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me saludos amigo el Skywet. Esta vez este video no tratará de videojuegos ni nada de eso. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a transmitir unas imágenes, videos de sobre el planeta. Recuerda, estamos en situaciones críticas. Disfrútenlo y hagan conciencia. Hoy vamos a abordar el tema del calentamiento global, un problema que está afectando a toda la humanidad. Nuestro objetivo es que hagas conciencia para que esta, tu casa, el planeta Tierra, logre resarcir los daños que nosotros, los seres humanos, en menos de 100 años le hemos hecho a esta casa, la Tierra. La era de las decisiones a medias está finalizando. Una vez más, lo decimos. Estamos entrando en la era de las consecuencias. Nuestro planeta está sufriendo las consecuencias del desorden humano, de la contaminación y de la falta de conciencia. En una proporción adecuada, los gases de efecto invernadero cumplen su cometido. Pero si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar. Y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actual. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales. La quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales.
Los árboles absorben un gran porcentaje de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones del planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas generadoras de energía a base de carbono. Traducido, son más de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono emanadas anualmente a nuestra atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo estas acciones? La respuesta es el calentamiento global. Si los polos continúan descongelándose y el nivel del mar subiera 6 metros, afectaría considerablemente a lugares como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, y muchos más en todo el mundo. Cuidado, es tiempo de preocuparnos por nuestro futuro, el de tus hijos y de las próximas generaciones, que seguramente serán quienes sufran las consecuencias de este calentamiento global. El cambio debe ser hoy. Tu aportación es necesaria.